estar conectada al territorio, como a Pirque, al entorno, influye en mi obra, en la forma de ver la naturaleza. Uno acá se encuentra con el río, se encuentra con el material mismo, con los árboles, con el ruido de los pájaros. Entonces hay una relación también con el entorno donde uno vive. El patrimonio en Pirque está basado básicamente por el patrimonio natural, que es muy importante y además es una referencia también en las culturas, la geografía, la piedra, las canteras que existen acá, que es un granito que es de la zona, que es especial. Eso mismo es parte de Pirque, de la identidad del lugar. Desde muy chica, vinculada al territorio, en el fondo como al espacio donde existe la naturaleza, al río Maipo, a las piedras, a las maderas, a los materiales que iba encontrando en el lugar, en el fondo. Uno puede encontrar el material y ver en él algo, o en un trozo de madera, una referencia a una figura humana o algo, y desarrollar eso. Y puede también que lo ocupe en bruto para intervenir una obra. O sea, hay las dos posibilidades en el fondo. Creo que el arte es súper amplio, entonces uno puede trabajarlo de diferentes maneras. Esto está recién salido de la fundición. Si sale la obra, está una pareja. Bueno, yo trabajo un molde, modelo la pieza primero en una cera, que es especial para después llevar a fundición a la tierra. Yo trabajo esa técnica. Y ahí se saca el negativo de la pieza y se derrite el metal, bronce en este caso, y se echa el molde. Acá tenemos algunas de mis obras ya terminadas. Esta grande que tiene roble, diferentes tipos de madera, raulí, fierro y también fundición en bronce, que es como en el fondo es como lo que yo más hago, que es como más abstracto, representando como a la naturaleza. El tamaño de la obra depende de varios factores. Yo tengo obra monumental de 4 metros instalada en el Parque de la Escultura acá en Providencia, en Santiago. Y tengo obra mediano formato y tengo obra pequeño formato que es más vendible. Porque también, si quieres vivir de esto, tienes que adaptarte a una realidad que es el valor de la obra con el tamaño. O sea, es mucho más accesible comprar una obra pequeña o por encargo, que yo también hago, que hacer una obra monumental. Yo creo que el sueño de todo escultor es hacer pura obra monumental. Ya terminé el pulido de la pieza y ahora voy a trabajar el color que se llama pátina en escultura, que voy a acelerar el proceso de oxidación del bronce para darle su color. Acá estoy aplicando nitrato cúprico al bronce para acelerar su proceso de oxidación natural y como el fierro se oxida al rojo, al naranjo, el bronce, que es 96% cobre, se oxida al verde turquesa, entonces estoy acelerando su proceso de oxidación que tardaría años en ponerse así. Con este proceso se hace inmediato.
Entonces ahora la meto al agua. Y así queda con el proceso de oxidación. Y ahora se le sacan los brillos de nuevo con galletas. Cuando uno quiere darle las luces a la pieza, le paso la lijadora para sacarle las luces. Yo nací en Santiago, pero la mayor parte de mi vida estuve vinculada con el Cajón del Maipo, que eran tierras que tenía mi familia, y viví muchos años allá hasta que me vine después a Pirque. Yo estudié licenciatura en arte en la Universidad de Chile y la carrera después es como escultora y pintora, entonces pintora y escultora, las dos. Ahí estudié en el Instituto de Bellas Artes de México y estudié vitral, telar, me especialicé en técnicas de cerámica, hojalata. Estuve un año aprendiendo nuevas técnicas. Voy a preparar esta pieza de fierro donde va a ir la escultura de bronce, la pareja sentada. Le voy a soldar una base para poder anclarla a una madera. Yo siempre siento que la obra está en proceso. Me ha pasado un montón de veces que después veo una escultura y la cambio y le saco un fierro y pasan años y me pasa que cambio muchas obras. Pero hay un monumento que uno sabe que hay que parar en el fondo. Este fierro que soldé va a ir puesto en la madera, perforado, y la fundición en bronce va a ir acá sobre el fierro y topando sobre la madera. Yo la verdad que produzco mucha obra, me gusta trabajar rápido. Me puse la meta como sacar como tres mínimo esculturas semanales. Porque además también activé mis redes sociales, hice toda una campaña como de ventas por las redes y me ha ido bien, me ha resultado. Entonces también tengo la necesidad de trabajar rápido porque también me hacen encargo. A mí me costó un montón, o sea, no es fácil. Yo ahora vivo el arte y puedo decir que me compro mis materiales, pero es un trabajo súper arduo, no es fácil. Se puede, pero hay que tocar muchas puertas y hay que pelearla. Yo creo que el arte es un producto, porque tú lo adquieres en el fondo, estás comprándolo. Un producto de elite que yo he tratado de hacer más accesible a todo público. Creo que los artistas necesitan mucho más apoyo de las autoridades y políticas públicas que permitan desarrollar proyectos y para la comunidad entera, porque al final eso es lo que nos hace una sociedad mucho más consciente de nuestro patrimonio y de nuestra esencia.